el periodista decidió contar todo. Tamara Falcó está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida. A pesar de que ella intenta no meterse en ninguna polémica, Boris Izaguirre ha hecho unas declaraciones que le generan varios dolores de cabeza y la tienen a maltraer, tanto a ella como a Isabel Preisler. La relación de la marquesa Griñón y el comunicador se da gracias al vínculo de este con su madre. Él e Isabel Preisler tuvieron una bonita relación de amistad por muchos años. En diversas ocasiones, se los ha podido ver juntos en distintos eventos y siempre tuvieron palabras de halago el uno hacia el otro. Igualmente, parece que, desde hace algún tiempo, el vínculo de Isabel Preisler con el periodista venezolano ha quedado totalmente roto. Esto se debe a una desagradable actitud que tuvo el escritor hacia Tamara Falcó. Hace unos meses, Tamara Falcó se presentó en el Congreso Mundial de las Familias en México. El evento al que acudió la hija de la mediática fue conservador, algo que no le gustó para nada a Boris Izaguirre. En su momento, el comunicador tildó a Tamara Falcó de estar en contra de su comunidad y de su ideología. Las declaraciones del tertuliano fueron tan fuertes que Isabel Preisler decidió cortar todo tipo de contacto con él. Desde ese momento existe una gran incógnita sobre la participación de Boris Izaguirre en la boda de Tamara Falcó. El periodista era uno de los invitados especiales de Isabel Preisler para este evento. Los rumores dicen que la colaboradora de El Hormiguero le habría sacado la invitación. Ante tantas versiones, durante este lunes 1 de mayo, el presentador habló con la prensa a la salida de la obra de Ainhoa Arteta. Allí, los periodistas le preguntaron sobre si iba a estar presente en el casamiento de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, a lo que él respondió, el 8 de julio quizá esté aquí o en Venezuela. Todo esto sigue siendo un tema personal. Boris Izaguirre se rectificó. Hace unas semanas, en otro diálogo con los medios, Boris Izaguirre manifestó, hice una rectificación porque Tamara Falcó explicó muy bien que se refería a otras cosas y no al ruido que se había generado. La verdad que a algunos amigos está bien decirles siempre que sí a todo. No creo que una regañina a alguien cercano tenga que convertirse en algo público, y de eso me arrepiento, de no haber tenido el arresto de llamarla por teléfono, cerró.